todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Shane, ella es Hola. Y hoy queremos mandar un fuerte saludo a Usa Torres. Lo estáis viendo ahí, la pizarrita de amor. Si queréis estar ahí, es súper fácil, tan solo tenéis que estar suscritos al canal y... comentario abajo. Muy bien, Aria, pues hoy vamos con el último blister de... de Mojipop. Sí. Mojipop. Y es que hemos dejado el último, el de Allied Pets, porque sé que Aria es el que más le gusta. Y a ver, yo no podría decantarme por alguno de todos los que hemos abierto porque me gustan todos realmente. Y tienen gatitos. Sí, perritos también. Gatitos. Pero bueno, sí que es cierto que a mí los animales me gustan mucho y pues evidentemente el blister también me gusta mucho. Bien, como estáis viendo aquí, tenemos un perrito de color morado y un gatito de color amarillo. También lo podéis encontrar en los colores al contrario. Lo que pasa es que nosotros tuvimos los dos en la mano y elegimos este. Sí que es cierto que un perro morado se hace raro, pero el perro amarillo era más raro todavía, un perro amarillo o un gato morado, se nos hizo un poquito extraño, así que nos decantamos por estos colores. Y bueno, como ya sabéis, nos trae dos Mojipops exclusivos con caritas exclusivas que no se pueden encontrar en la colección. Por aquí tenemos el Club Pet y cuida y entrena a tus Mojipop Pets y juega y diviértete en el Pet Club. Así que bueno, esto todo es para los animales, para entrenarlos y para que se diviertan. Y ahora viene la parte en la que quiero abrir el blister sin romperlo. En los talleres de Shane. Pero bueno, ya le he pillado el truco, ya después de este es el cuarto, ya le he pillado el truco. Así que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que contiene. Porque aunque lo estés viendo por aquí, luego a la hora de sacarlo ves más los detalles, te fijas más. Sí. Que me pasó con el primero, dije, bueno, yo lo veo por fuera, pero luego me di cuenta de algunos detalles que hay por detrás y todo el tema este. Bien, vamos a sacarlo de aquí a ver si se quiere venir conmigo. No puede, no puede, no puede. Pues si era el último me va a costar ahora. Bien, pues sacamos del blister al perrito primero, ¿no? Venga, va. Como ya sabéis, lleva una protección aquí para que no se le caiga la carita y no se nos estropea al estar ahí metido. Así que le quitamos esto. Uy, se me ha quedado aquí la mitad. Así. Y bueno, pues tenemos el perrito, que curiosamente tiene una oreja de color verde y otra de color naranja. Ay, mira. Igual que las patas y el rabo. Sí, mira, la puntita de color naranja. Y las patitas. ¡Ah, que se mueve! Sí, porque son muy blanditos. Y mira, que se estira un poquito. Y bueno, pues tenemos aquí la cara con un huesito que tiene ahí. Está muy enfadado. No, hombre, está comiendo. ¿Qué cara quieres que ponga? Sí, pero está ahí, mira las cejas. Claro, todo ahí interesado en su hueso. Y tiene los ojos de color verdes. Y si le damos la vuelta... ¡Oh, mira! Se está partiendo de risa. Pues a ver, sí, ya, parece más gato que perro. Sí, eso más. Sí, sí, tiene colmillitos raros y todo. Dale la vuelta. Oh, podemos tener un gato perro. Un gato perro. Claro, un mutante. Un garro. Un garro. Un garro. Pues mira, ya tenemos, así tenemos un garro. Mitad gato, mitad perro. Y aquí, pues tenemos la o otra. Un peto. O un peto también. Pero un peto, claro, eso es no. Opa. Me gusta más un garro. Un garro. Un garro. Y bueno, pues este sería el primer exclusivo. ¡Ay! ¡Ay, no te caigas! Es que claro, le pesa mucho la cabeza. Ay, ay, se queda ay, ahí, ay. Se caerá, no se caerá. Perrete, quita ahí. Bueno, para dormir. Oye, ahí. Y vamos con el segundo exclusivo. El gatito. Que es el gatito que le gusta mucho a Aria. Gatito amarillo. Un gatito amarillo con las orejas azules. Sí. Y luego tiene el rabito de color naranja, la puntita. Igual y las que orejitas, no, los bigotillos. Y bueno, aquí tenemos al gato que tiene la lengua afuera. ¿Sí? Sí. Es que intenta verlo así. Y por la parte de aquí... ¡Oh! ¡No, está durmiendo el gatito! ¡Y se le cae la baba! Mira, me gusta más así, ¿eh? Sí. Está durmiendo y se le cae la babita. Y está guay, mira por aquí. Dos patitas por detrás y las dos delante. Pues sí. Pon, 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 pon. A dormir. No. Se ha ido a dormir. ¿No has dicho a dormir? Mira, ahora ya no hay manera. Oh, ahora sí, sin querer.
Bueno, pues empezamos por el Pet Club, ¿te parece? Venga, va, sácalo. Mira, tenemos aquí el comedero o bebedero, depende, uh-huh. Claro, si le echas agua o pienso, pues es una cosa u otra. Y por aquí esto es lo que utilizan los gatitos, ¿no? Para escalar, sí, para escalar. Las uñas. Y se puede colocar aquí, porque los gatos pegan unos saltos muy grandes. Oye, pero por abajo no, para arriba. Así. Y el perrito pues puede estar comiendo. Y aquí es donde hacen sus entrenamientos y sus cositas. Bueno, ahí ahora mismo está comiendo. Este sí, pero este está... ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa? Estos Moji Pops están muy locos. Mirad lo que tenemos por aquí. Un tobogán. Para que, con escalerita. Claro, para que vayan ensayando sus trucos. Vale. Es que no resbalan, porque como es como de goma, no resbalan. Eso ya lo pudimos comprobar en el de la Light Party con el tobogán. Venga, ahora, ahí. Bien, vamos con el siguiente y este me gusta muchísimo, este complemento. Anda, mira, sí. Porque es un... Ay, mira. Lo de los parquecitos, que también hay para los niños. Lo que pasa es que, claro, está bastante durito. Y si ponemos uno aquí y el otro aquí, por su propio peso, se caerán de aquí, pero no... Pero no se mueven. Mira. ¡Oh! Se caen. Pero esto no es lo mismo que dices tú. Esta es la rampa del perrete que sube por aquí y se tiene que bajar por el otro lado. Ah, ¿para entrenarlos? Claro. Ojo, yo los quería hacer un poco más divertidos. Se supone que es un... El perro tiene serios problemas. Bueno, el ¿cómo era? El garro. El garro. El garro tiene serios problemas para mantenerse ahí. ¿Ves? ¿Ves? Siempre acaba en el ¿Quiere suelo. ¿Quiere durmiendo? A ver. ¿Quiere dormir? Garro, quédate en tu sitio. Qué bueno. Cabezón más grande que tiene, por Dios. Ahí. Y luego tenemos... Ay, a ver si lo saco con cuidado. Sí, cuidadito. Porque está listo por aquí. Mirad, tenemos el maletín de transportar. Pues por ejemplo, cuando hay que llevarlos al veterinario porque se ponen malitos. O pues se van de viaje, ¿no? Uh-huh. Y mira. ¿Y cabe? Pues vamos a comprobarlo. Ah, el gatito el cabe. El gato cabe. Lo puedes poner así y te llevas el gatito por ahí. Que tiene la cara así para abajo, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Y el gato, pues el perro. ¿El garro? El garro, vamos. Tienes que meter de lado, porque... Ah, sí, el garro también cabe. ¡Sácalo de aquí! Y bueno, pues me gusta mucho, ¿eh? Este de aquí me gusta mucho. Y luego, pues claro, como están entrenando para ser campeones... ¡Uy, me ha saltado! ¡Oh! Me acaba de saltar algo a la cara. Vamos a buscarlo. Aquí. ¿Tú quién crees que ganaría, el perro o el gato? El gato. ¿El gato? Sí. Pues le damos la copa de winner, pero claro, los gatos no hacen esto. Los gatos hacen de todo. Escalan, hacen muchas cosas, pero bueno. Los gatos si tú hacen te de quedas todo. Más tranquila, yo le doy la copa al gato. Venga, ahora. Pero yo se la daría al garro, ¿eh? Se la tienes que dar al garro. ¿La copa? Sí. Pues venga. Por aguantar la cabeza que tiene. Sí. ¡Garro! Toma. A ver. ¿Dónde se la va a poner la oreja? Para que la aguante. Madre mía. Así se puede aguantar más. Ah, yo win. Sí, lo que pasa es que no se ve la medallita. Así sí, ¿verdad? Madre mía. Y claro, pues después de un día de entreno súper, súper atareado, ¿no? Que se le han currado mucho, se le han trabajado mucho. Tenemos, mira lo que pone aquí. Mil. Lo que pasa que, a ver, a lo mejor digo una tontería, ¿vale? Porque yo tengo perros. Venga, va. Pero el gato bebe leche, pero el perro un poquito de pienso y esas cosas. Claro, pero yo no le doy leche a mi perro. No. Le doy otras cosas ricas, su pienso. Pero a lo mejor comida. Al garro solo le gusta la leche. Al garro le gusta la leche. Le podemos echar leche en la copa. En la copa. Así, pip, pip, pip. Oh, bueno. ¿Cómo cae la leche? Pip, 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 pip. Así. Pero bueno, aquí le echaríamos, pero no es claro. Mira. Es lo que te digo. Faltan complementos. Deja al gato quieto. Madre y al garro. El garro se lleva su copa y va a beber leche. Yo es que, yo es que no he visto nunca un perro que beba leche. A ver, de bebé sí, de chiquito sí. De pequeñito sí le das el biberón y esas cosas, ¿no? O, bueno, sí, sí. O
de su mamá o su papá. No, de su papá no. No. Pero bueno. Shane. ¿Qué? Mira, a ver, tienes que ver más vídeos de perritos. Pero sí, yo los he visto, sí. Pero les dan con biberón. Sí. ¿Vale? O la madre. Y bueno, pues espero que os haya gustado el I Like Pets. Yo creo que es el con el que más me he divertido, con el garro. Sí. Con este de aquí. El garro. El garro. Lo agarra todo, es que le viene bien. Y bueno, pues nos vemos en los siguientes vídeos. Y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.